Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, que les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar robándole la cuenta a Gato God. Seguimos con esta sección de robando cuentas. Ya se la robamos a Legolas, Jessica, y ahora vamos a Novia. Y ahora se la vamos a robar de nuevo a Gato God. ¿Por qué digo de nuevo? Porque anteriormente ya se la robamos, pero el forro me hizo una venganza. Pero la venganza se sirve mejor en un plato frío. Estoy acá en la cuenta, ahí pueden ver que dice Gato God. Podemos ver absolutamente todo. Se llama Gato Guatón Fachero 546. Bueno, un poco raro el nombre. Tiene 194 amigos en Roblox. Y acá tiene un par de mensajes. Gato, puedes entrenar. Eres, me puedo unir. Tiene 100 Robux. Está pelado. Pero, para el que piense que esa es una poca cantidad de Robux, es porque todavía no vio mi tienda. Wycol.shop. En esta tienda podés comprar todo tipo de ropa de una manera súper fácil. Pueden entrar directamente dándole clic y los manda a comprar la ropa que ustedes quieran. Por ejemplo, esta le queda preciosa, se la voy a comprar, es de Goujo. Pero no solo eso, también quiero los pantalones de Goujo, entonces vamos a buscarlos en la sección de anime. Acá están los pantalones, que por cierto, dato curioso, este conjunto es el más vendido de mi grupo. Comprar, vamos a comprar una ropita para que Gato esté bien fachero. Le voy a comprar una para trolearlo porque Gato es un forro. Cuando me hacen una venganza yo no me olvido, te voy a comprar el traje de Mike. Te voy a dejar esto puesto en tu cuenta hasta que te des cuenta. Así que si Gato no se da cuenta, vayan al último video de Gato y coméntenle: Wycol te robó la cuenta. ¿Qué hace con esto que se llama chicas anime? Yo trato de trolearlo y se ridiculiza solo. No, no, no. Qué criminal. Una cola de zorro se la vamos a poner. Les voy a poner esta. ¿Cómo le queda la faldita? Uy, ¿cómo le queda? Terminamos con la skin de Gato God. Se ve así. Y la verdad que no está tan mal. Yo le daría un beso. ¿Qué tendrá Gato en su cuenta? Vamos a ver todos los accesorios que tiene, todas las espadas que tiene, todas las frutas que tiene y se las vamos a robar. Pero me dirán, Wycol, le vas a hacer puras cosas malas en este video. Bueno, quédate hasta el final del video y vas a ver lo bueno que le vamos a hacer a Gato. Estoy dentro de la cuenta de Gato, después de mucho hackeo, sirvió. Para empezar, tiene 100 millones de dinero. Bueno, este pibe es un hacker. ¿Me puedes explicar, Gato, por qué compraste esto? Está espectacular igual. Está facherito, Gato. Se va a quedar así. Tiene 100 millones de dinero, que es una turra locura. No solo eso, tiene también 3.000 fragmentos. Y el que dice tiene, dice tenía. De mi troleo no te vas a salvar, Gato. ¡Ay, qué toqué! Tenías 3.000 fragmentos. Ahora tenés 700. Empezamos con el primer troleo. Y vamos con el segundo. Le voy a gastar todo el dinero que tiene. Vamos al puerto. Y en el puerto le vamos a comprar todos los botes que pueda para quitarle todo el dinero. Le vamos a quitar... Bueno, baja muy de a poco, ¿eh? No creo que esto sea una buena idea. Capaz que la forma más fácil de hacer esto es comprando las frutas desde la tienda. Vamos a hacer eso. Ah, tiene todas las frutas permanentes. No puedo trolearlo. Quería gastarle todo el dinero, pero no puedo, loco. Me acaba de trolear. Bueno, tengo una idea. Como Gato no tiene Robux para cambiarse las estadísticas más de una vez y no tiene fragmentos, voy a trolearlo de la siguiente manera. Reembolso de estadística. Comprar. Y lo bueno es que solo tiene para uno. Así que se va a tener que cargar dinero. Troleando. Le deja 19. Comprar. Ahora le vamos a reiniciar las estadísticas. Le vamos a poner todos los puntos en espada, en pistola y en fruta. Con esto no va a poder moverse porque no tiene dash. Tampoco tiene vida, así que lo van a matar de una. Esto es una troleada epiquísima, pero epiquísima. Soy un troll. Lo que vamos a hacer ahora es ver los accesorios. Tiene 13 armas actualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lo dice ahí arriba. En el juego actualmente contamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Así que las tiene todas. Ahora vamos con la sección de espadas. Como vemos, él tiene 38 espadas. Una barbaridad. Y en el juego tenemos 39 espadas. Eso quiere decir que Gato las tiene todas. Wycol, ¿por qué Gato las tiene todas si es que tiene 38? Es porque la última espada que le falta es la triple Choru, que esa no la tiene casi nadie. La tenía Ser, pero lo banearon. Vamos con la sección de frutas. Como vimos, ya tiene todas las frutas permanentes, pero lo que quiero ver es cuántas frutas tiene en su inventario. Tiene 33 frutas. Esto es una locura. El máximo estoraje de Gato es de 16. ¿Qué haces con 15 magmas? ¿Qué haces con 15 luz? ¿Qué haces con 15 gomus? Está loco. ¡Oh, tiene un pergamino mítico! Te lo voy a gastar, te lo voy a gastar. Puesto Tiki. Tenía que haberlo troleado más tarde. Ahora no puedo moverme. ¡No! Voy a subir por la escalera, es más fácil. No me la puedo creer, loco. ¡Llegamos! ¡Uf! Costó mucho, pero pude. Vamos a encantar cualquier espada, cualquiera. Esta, por ejemplo. Con el mítico, sí. Porque podemos. Tengo su cuenta, lo vamos a hacer. ¿Le tocó? ¡Ojo! Elemental 1, Fortuna 1, Piercing 1.
y una pasiva única. Tenés menos cooldown, pero tu daño es menor. Y bastante mala, la verdad que se la arruinamos la pobre espada. El tiburoncito ese que está adelante está triste, pero la chica no. Me dirán, Waikol, ya está. ¿Qué más le vas a hacer al pobre gato? Vamos a arruinarle la cuenta. Le voy a quitar las mejores frutas que tenga gato en su cuenta. Actualmente tiene la espíritu, la veneno, la sombra, la gravedad. Vamos a robarle alguna de estas frutas. A ver si se da cuenta. Para eso voy a venir acá a mansión y voy a unirme desde mi celular. Uniéndome. Sentado. Listo, acabo de llegar. Espera. No sé por qué estoy vestido de Mario, pero me voy a sentar. Vamos a intercambiar alguna fruta de las que tiene gato. Estoy viendo las frutas que tengo y cuál me falta. ¿Yo cuál fruta necesito? Me falta la sombra. La quiero. Dame la sombra. Me falta la sonido. También la quiero. Y me falta la humo. Ahora le voy a dar yo alguna fruta que no me cueste mucho para que no me salga tan caro. Por ejemplo, una luz. Una diamante. Otra diamante. Y por último, una gaucho. Ah, no me da el trato. Bueno, una un poco más cara. Una amor. ¡Oh! Es un trade perfecto. Lo estoy robando a mano armada. Es más, méteme algo más. Una corte. Vamos. Ese trade me encanta. Vamos a aceptar. Y acepto también en mi celular. Aceptar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esas frutas son mías, gato. Y bueno, lo siento. Vos me troleaste y ahora te troleo yo. Porque sí, pumba, me voy. Y ahora por último le voy a poner mi mano de la suerte. Como saben, siempre que agarro la cuenta de alguna persona y espineo en la tienda, me toca una fruta de más de 1 millón. Y este no va a ser el caso. ¿Cómo? Vamos a espinear. Fruta aleatoria. La quiero. Me tocó la fruta diamante. Bueno, esta cuesta como 5 millones. No la puedo guardar. Yo no puedo creer que no la pueda guardar cuando tiene 16 de storage. Ahora, lo último que voy a hacer antes de salirme de la cuenta de gato es ver los juegos más jugados por Gato God. Te preguntarán por ahí. Vamos a ver cuáles son. Para empezar, vemos que le gusta mucho Blofruit, le gusta Pizza de Regalo, le gusta Campos de Batalla, que por cierto, se viene algo especial con Campos de Batalla. Estén atentos. Shinkanami Shumori, también le gusta mucho ese juego. Le gusta también Idusty Trip. Amigo, ¿qué es este juego? Me interesa jugarlo. ¡80.000 jugadores! ¿Qué es este juego? Acabo de descubrir la eminencia del gaming. Perdón, gato, por usar tu cuenta para jugar esto, pero es que necesito probarlo. Nuevo juegazo para el canal secundario. ¿Qué tiraba? ¿Qué es este juego? Vamos a jugar en este. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué es este juego, gato? Me interesa mucho saberlo. Es de armas. ¿Puedo abrir la puerta con el mouse? No, bueno, es un juego bastante raro, no te voy a mentir. Capaz que lo jugamos en el canal secundario, me gustó la idea. Eso también te lo voy a robar, porque sí te lo robo. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum!